Una obra complicada, una obra difícil, porque está en una de las arterias principales del casco histórico de la ciudad de Toledo y en el que se ha invertido una gran cantidad gracias a las aportaciones de los fondos FEDER por medio de este convenio con la Cámara de Comercio, a la que vuelvo a reiterar mi gratitud, no solamente por llevar a cabo este proyecto, sino por la colaboración que tenemos estrechamente en muchos proyectos de la ciudad de Toledo, y con una aportación también en ese convenio importante del Ayuntamiento del 20%. La vía principal de la ciudad de Toledo se va a abrir en un momento especial, cuando vamos a empezar con la Navidad, una zona totalmente turística, pero también importante para los residentes del casco histórico. El Ayuntamiento también, no solamente con esta subida, ha empezado ya a hacer esta obra de la bajada de Capuchinos, que también estaba en mal estado. Vamos a continuar durante el próximo año toda la bajada de Capuchinos, y también hemos hecho la calle La Paz, bajaremos también hacia la calle Unión, sobre todo para ir adecuando los entornos del casco histórico y de todos los barrios de la ciudad de Toledo. Y quiero decirles que estamos terminando muchas obras. Durante estos próximos días vamos a terminar muchas obras. En total una inversión de 1,5 millones de euros que Toledo, que la ciudad, que el gobierno municipal ha invertido en diferentes barrios. Creo que es importante, como decía, que se vean las cosas que se están haciendo y sobre todo que los ciudadanos sean partícipes de estas decisiones. Mañana se abrirá ya, hoy ya se abre al tráfico, pero mañana ya podrán pasar los autobuses urbanos. Y bueno, yo creo que en este momento que hemos tenido que cortar una de las vías principales del casco histórico y sobre todo con la subida de los autobuses públicos, quiero agradecer también la colaboración y el esfuerzo que todos hemos hecho pues para que llevar esta obra mejor. Por cierto, obra que estaba estipulada en 3 meses y que se ha hecho pues escasamente en 2 meses y pocos días.